Pronto? Hola. Non sta, signorina Rosario. Sì, ho mirato per tutta la casa, ma si vede che è andato fuori. Le puoi dire, per favore, che chiamé? Sì, sta buono. Quando venga, io le dico, eh. Ok, arrivederci, ciao. Dico che è la miseria che ha chiamato. Ma che si tocca come la cara? Che chiede ora? Io non posso credere che mi stia passando questo a me. ¿Cómo me voy a ir a vivir a Nápoles con este hombre? ¿Qué cabeza cabe? ¿Pero cómo hago para decirle que no? Con las ilusiones que tiene, pobre tal. Sí, no, pero yo no puedo ir ahí, dejar a mis sobrinos. Es un disparate. ¿Qué voy a hacer yo allá? Y encima en un bar. Yo que no soporto el olor a fritanga y menos el de pescado. No, no. Voy a terminar con la piel a la miseria, pesando 3 veces más que ahora. No, de ninguna manera. No, 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 ese lugar infesto, no voy ni muerta. Bueno, ahora que se fueron las monjas, te cuento que me devolviste la vida cuando allá dijiste lo que dijiste. Y yo volví a respirar. Por momentos pensaba que nunca me iba a animar a decirlo. Y menos mal que te animaste, sino la madre Juana seguía al frente del hogar. ¡Qué peligro! ¿Cómo? ¿Viste cómo se fue? ¿Huyendo como rata por tirante? También, después de todas las que se mandó. Pero, Carmelo. ¿Qué? Y yo no sé qué va a pasar conmigo. No tengas miedo. Mira, estoy seguro que todo va a salir bien. La madre Diana tiene un gran sentido de la justicia. ¿Viste cómo manejó hoy la situación? Sí, pero la congregación no es solamente la madre Diana. Por más que ella tenga un puesto muy alto, el consejo de hermanas está por sobre todo. Y dentro del consejo de hermanas, por ejemplo, está la madre Lucía. Sí, pero a lo mejor la madre Diana tiene llegada a alguien que está por encima del consejo. Mira, de una cosa estoy seguro. Ella va a hacer lo imposible para que los chicos se queden con vos. Dios te oiga. Dios. ¿Ves? Él sí está por encima de todo. Todavía tengo el hábito. Espera que lo saque por lo menos. La marosca que corre, no me puedo creer lo que me contaste de esto, Germán. Yo tampoco lo podía creer. ¿Sabes lo que me costó creerlo? Sí, me imagino. Ahora, ¿por qué vas a la otra a la casa de tu prima? No, porque tengo que hablar con ella y con el novio. Estamos organizando una especie de plan para demostrar mi inocencia. Ma tu sei una pazza, è pericoloso. Con esto que me contaste de Germán, esta escribana que es pericolosísima y que ya no ha liquidado uno, ¿hai capito? Mira se te pasa la cosa. Sí, con un pelo no le mataron a Patricia. Ecco, ¿qué digo yo? ¿Por qué no voy con la policía? ¿No es mejor si se encarga la policía? Pero si la policía piensa que yo soy la asesina, es muy difícil demostrar la verdad. No me van a creer, les tengo que dar pruebas para que me crean. Sí, mas ahí me tienden en riesgo la toadita, ¿qué? Ya sé que estoy poniendo en riesgo mi vida, Chichilo, ¿te pensás que no lo sé? Desde hace rato que la estoy poniendo en riesgo. Pero si no me juego en esta, lo más probable es que termine el resto de mi vida preso. Te juro que no tengo ninguna gana. Está bueno. Para, por acá que estoy enfrente. Oh, espera, que parqueo yo. Chichilo, ¿sabes qué? Anda, si querés, porque lo más probable es que demore bastante. ¿Se acanfense? Sí, va a lasciar la madre, aspetta. Bueno, está bueno. Yo me ne vado, porque tengo una conversación pendiente con la señora Bernardo. ¿Temitas de pareja? Sí, di coppie di un ristorante a Napoli. ¿Cómo? Ecco, poi non ti preoccupare, dopo io ti voy a contare tutto, eh. Ora andà, perché è pericoloso stare qua. Non mi ringraziare, tu sai che lo faccio con tutto il cuore, no? Io te quiero. Come sei se quiero intanto? Te voglio bene. E te voglio bene. Ciao. Parte con Bernice. Che, Luca, no, nos venimos a disculpar. ¿Disculpar por qué? Bueno, nos dimos cuenta que desde que llegaste no te tratamos muy bien, digamos. Te marcamos de buchona, de turra, y al final terminaste siendo una piba regamba.
está bien, igual yo tengo que reconocer que estoy medio chapita. Pero nací así, ¿no? ¿Qué se le va a hacer? Bueno, pero en el poco tiempo que estuviste acá con nosotros, te habrás dado cuenta que es mejor hacerse querer que odiar, ¿no? Y con los puntos que venís ganando últimamente, ya nos ganaste a todos. Oh. Perdóname, lo que pasa es que tengo la mano pesada de tanto fajar al hijo del casero en Bellavista. No es nada. Ustedes me enseñaron algo re importante, que yo no me voy a poder olvidar nunca. Es como dice el cuadrito que está en la cocina. Ama y haz lo que quieras. Bueno, nosotros también tenemos que ordenar, así que te dejamos. ¿Está bien? Chau. Chau. Bueno, ya me gané el cariño de todos. Ahora me falta ganármelo a Sancho. Y para eso sí que vale todo. Lo de la vecina. Bueno, sí, te noto más preocupada que de costumbre. Sí, tenemos que hablar. Están pasando muchas cosas en lo de los Moravias. ¿Mala? Bruno se va a casar con la madre de su hijo. Y a mí se me está acabando el tiempo. ¿Tenés que irse de ahí, entonces? Sí. Bueno, callo, corro esta cama y te hago un lugar ahí. No, Ángela, no se trata de eso. Lo que quiero es que hagamos lo que hablamos. El plan que armamos. Exactamente, y lo antes posible. Esto se está poniendo cada vez peor. Estoy preocupada porque Germán me llamó. Siento rara, señor. La verdad, muy rara. Sí, pase. Permiso. ¿Cómo estás? Bien. ¿Sí? Sobre todo aliviada estoy. Por un lado, Tita está fuera de peligro, y por otro, Carmelo habló con los médicos y le dijeron que, bueno, que si todo sigue bien, en un par de días le dan el alta. Ah, buenísimo. Sí. Y aparte, estoy bien, porque pude tomar la decisión más difícil de mi vida, Sancho. Sí, yo te quería felicitar. La verdad que fuiste muy valiente, Cata. Sí, estuvimos hablando con los chicos y me pidieron que te diga de parte de todos que vamos a estar con vos, pase lo que pase. Ay, Sancho. Yo siempre digo que no fui yo la que te encontró a vos en la calle. Fuiste vos el que me encontró a mí. ¿Sabes por qué? Porque vos sos un duendecito que vino a este mundo para ser feliz. Ay, Dios. Mi bebé. Ni te imaginas cómo te extrañamos. Ni te imaginas. Pero no solo porque nos tuvimos que bancar a esa pirucha de la monja, sino porque te queremos muchísimo, en serio. Bueno, ahora la pesadilla ya terminó. Lo que tenemos que hacer es tener mucha energía y ayudar todos a Tita para que se recupere cuanto antes. ¿Cómo lo escuchan? ¿Y qué hablaste con él? No, nada, porque no lo quise atender. No sé qué me quería decir. Bueno, yo estuve vigilando hoy la casa de él y la vi salir de la escribana. ¿Y? Y estoy seguro que ella ya le contó que recibió un llamado anónimo. ¿El que vos le hiciste? Claro, debe estar desesperada por recuperar la guita. Y Germán ya debe de saber que fue ella la que quiso matar a Pato. Lo que no entiendo es por qué ya no se fugaron estos dos, porque si Pato llega a abrir la boca, todos van presos. No, ella no se va a ir sin la plata. Debe estar esperando que yo la vuelva a llamar. ¿Vos lo vas a hacer? Sí, claro. Pero antes tengo que hacer algo para enfrentarlos a ellos dos. Divide y reinarás. Ah, está bueno eso, hacer que ellos dos se peleen. Sí, o por lo menos que desconfíen el uno del otro. Y, para, porque se me acaba de ocurrir algo. ¿Por qué no hacemos lo mismo que Germán hizo conmigo? Germán no me decía que se quería fugar conmigo cuando en realidad se iba a fugar con Karina. Bueno, no sabemos con quién se iba a fugar. Lo que sí sabemos es que está jugando dos puntas. Bueno, ella puede estar haciendo lo mismo. A ver, ¿cómo es eso? Es fácil. Vos nos contaste la vez pasada que cuando estabas en la oficina de Karina, cuando la afanaron la guita, ella estaba hablando por teléfono con Germán. Germán la apuraba para que se fugaran y ella no quería saber nada con irse. ¿Entonces? Entonces, le tenemos que hacer creer a Germán que en realidad ella no se quiere ir porque se quiere ir con otro tipo. Está bueno, puede ser.
me encanta la idea. El tema es cómo hacemos para convencerlo. Eso me encargo yo. Disparate. Ma come no, signor. Se l'ha piaciuto oggi quando l'abbiamo parlato? Es que me gustó ni me dejó de gustar. Bueno, me recibí la noticia de su herencia, me parece... Me alegro, digamos, para usted, pero de ahí a ir yo... Signor, tutte e due nella città più ardente del planeta, che è Napoli, a fianco di Vesuvio, che quando ci vede a tutte e due... assieme, stretto, incomincia a sputare, c'è sì, un fuoco, sì, fuoco sì. Che sputa. Sì, sì, però, sono Bernarda Esteves Álvarez, non so se le queda chiaro. Usted, che è lo che me, diciamo, qual è il sentido? Che io vada a Italia e che? E che me, sì. Que me convierta in una camarera de un barsuccio? No. Eso me scusate, con tutto il rispetto, signora, non barsuccio. Un ristorante della zia Filomena e del zio Domenico, il ristorante La Marosca di Napoli, il più famoso di Napoli, il punto d'incontro dove c'è il migliore vino fatto in casa, fatto per i zie, i frutti di mare fatti per la zia. Sì, che ma sai che giro la zia e il zio se murieron, già non stanno, entonces va a necessitare di alguien che le haga la fritanga e che le agarre los moluscos esos, y esa no puedo ser yo no puedo embadurnarme con esos olores, ¿me entiendes? Signora, tutte e due lo facemmo tutte e due, io l'aiuto a voi mi aiutate a me. Però, e fra un moluco, come dice no. Voi, un altro moluco, un Vesuvio, no, comincia a sputare, non sé hacer... sputa. No, non mi dica sì, basta, no sé hacer ni un huevo passato por agua. E io le insegno a fare tutte le frittate del mondo, signor. Signor, no, venite a Napoli, No, si me dijera, bueno, che le do una casa en la Ribera Francesa, bueno, con mucho esfuerzo. Scusate un momento, signor. Hai capito? Che pasa? Voi avete cambiato da quando avete stato con questo dottore, col pelato. No. Voi avete parlato con un dottore, alcuna cosa è successa là. Non mi mentite, signor, che tengo, facci feste io. Usted parece bruto, pero es sagaz, realmente. No, está bien, le voy a decir la verdad. Sí, hablé con Reinaldo. Y bueno, me enteré que él nunca quiso volver con Dolores. En realidad fue toda una mentira que armó mi supuesta amiga para quedárselo, para sacármelo a mí. Y bueno, Reinaldo de alguna manera está reclamando su lugar. Ande capito. Ora che il dottore sta disponibile, Cicillo non serve a più. No, Cicillo, no, non mi dica eso, no es así para nada, Cicillo. Usted se ha ganado un lugar muy importante en mi corazón y no sabe lo que me cuesta tomar una decisión. Allora venite con me in Italia, signor. Venite con me in Italia, col Vesuvio, venite già. No, Cicillo, no sé, le puedo decir que... Creo que voy a pensar. Está bueno, señor. 48 horas. Tenete 48 horas, porque yo en 48 horas parto. Pensate, ¿qué es más fuerte? ¿A capo o a cuore? Usted lo sabrá. Será quello que vuole San Giovanni. La cámara. Ajá. Y funciona el pelo. La probamos, no sabes, sí. Alucinante. ¿Pero cómo se ve? Sí. Este es Paquita. No, para que me muero, me quiero esconder. Dale. ¿Cuenta? Sí, dale. Hola, muy lindo. ¿Cómo va? Hola, mi reina. Hola. Tengo una sorpresa para vos. ¿Te compraste chivo? No, algo mucho mejor. ¡Sorpresa! ¡Ay, cachala! ¡Mira, linda, bonito! ¡Cómo te extrañé! ¡Ay, qué linda! ¿Volviste? Sí, te volví. Bueno, en realidad todavía no volví definitivamente, pero en cualquier ¿cómo momento. ¿Cómo que? ¿Estás en el tío Francisco? No, no estoy. El tío Francisco es un secreto grande, así que no tengo que decir nada. ¿Sabes qué? ¿Qué? Tengo todas las figuritas completas. Pero me faltan algunas, pero lo tengo lo de doña Paola. Pero que lo vas a buscar después, mi amor, porque ahora estamos hablando cosas de grande con la tía. No tengo una idea. Mientras vos vas a buscar la figurita, yo charlo con tu mamá y después la pegoteamos todas juntas. ¿Te parece? Bueno, vas la voy a buscar. Dale. Qué lindo que está mi mamá de morrida. Pero bueno, dale, mostré la cámara. Bueno, mira. ¿Esta es la cámara? Esta es la cámara. No. Sí, y se graba. ¿Puedes creer? Desde acá, acaba el vinil. Claro. ¿Ves?
Se acaba el minidisc acá. Ah, está la batería. ¿Y dónde la sacaste? Me la prestó un policía amigo. Quiero grabar una cita entre Germán y la escribana. Está nos bueno. Puede servir como prueba. Está buena la idea. ¿Cómo la vamos a hacer? Mira, se me ocurrió hacer una cita cruzada. O sea, citarlos a ellos, pero que ninguno de los dos sepa que va a ir el otro. Porque obviamente en público ellos no se muestran juntos. Claro. No quieren que los relacionen juntos. Lo que no saben es que nosotros ya lo hicimos. En lo que pasó en casa y estoy arrepentido, le voy a pedir perdón. ¿Rosario se fue? No, todavía no se fue, pero falta poco, ya sabes. No, no sé. Yo lo único que sé, Bruno, es que yo estoy esperando un hijo tuyo. Y vos no entendés que a mí me moleste que tu ex amante iba con vos en tu casa. No, no es que no entiendo. Pero ponete en mi lugar, yo estoy entre la espada y la pared. Sí, porque querés. Porque cuando ella vino acá y un poco más me hace perder el bebé, vos la tendrías que haber echado de tu casa, Bruno. Pero no entendés vos, no entendés vos. Falta muy poco para que se vaya. Tené un poco de paciencia, por favor. No sé, yo realmente me imaginé que cuando vos viniste a pedirme compromiso, vos esto ya lo tenías resuelto. Pero no es así, así que, no sé. ¿Así que qué? Así que prefiero ser madre soltera, ¿sí? Dice, prefiero que no nos casemos y listo, no, Bruno. Pará. Estás exagerando. ¿No te das cuenta que ella está sufriendo también? ¿De qué la vas a defender a ella? No vine a defenderla, vine a hablar con vos. Bueno, yo no quiero hablar con vos. Prefiero que te vayas y que vuelvas cuando ella se fue de tu casa. ¿Me estás echando? No, no te estoy echando. Pero no sé, así prefiero estar sola. Bruno, yo no te quiero compartir con ella, no quiero eso. No sé si lo entendés. Es una locura esto. No, no es una locura. Y ahora te pido que te vayas porque yo tengo que estar tranquila. Porque en definitiva, le va a pasar algo al bebé y no quiero. Así que andate, por favor. Ivana está haciendo tiempo para irse con otro. ¿Quién hubiera dicho que yo iba a hacer algo en contra de Germán alguna vez? Pero él me hizo cosas mucho más graves a mí. Bueno, listo. Mañana mismo se lo tengo que hacer llegar. Hasta acá, algo tenés que decirme, ¿no? De verdad, Barney, que estoy muy mortificada. Esto me costó un montón venir acá y decidirme a contarte todo. Mira, puedes ahorrarte tus mentiras, tus lágrimas de cocodrilo, porque Reinaldo ya me contó todo. No sé cómo pasó, no sé. Te juro que estaba desquiciada, no sé cómo pasó. ¿Sabes lo importante que fue para mí darme cuenta que yo lo amo? Que lo amé siempre y que nunca lo voy a dejar de amar. Es lo más importante de mi vida. ¿Y te viniste a dar cuenta justo cuando yo me puse de novia con él? No me hables así, porque... Sí, bueno, cuando yo me enteré que ustedes estaban juntos fue como...
fue como el detonante de mi amor por él, Bernarda, pero... Entendeme. ¿Sabes qué entiendo? Lo único que entiendo yo es que vos, después de años y años de amistad, me dejaste sola. Me mentiste y me dejaste sola. Me dejaste huérfana de tu amistad. Y que eso no te importó. Es que estaba enceguecida, ¿entendeme? No quería perderlo, es eso. ¿Pero por qué no viniste de frente? ¿Por qué no me lo dijiste? Si queriéndote como te quería, yo hubiera dejado el camino libre para los dos. Y te consta, es más, te consta que lo dejé por no perder tu amistad. Te pido perdón, te juro. Si no me puedes perdonar como amiga, te pido que me perdones como mujer, Bernarda. No sé. Es muy feo lo que hiciste, Dolores. Es muy feo. Es deplorable, mira. Yo quiero recomponer y reconstruir mi matrimonio con Reinaldo y... Entendeme, es el único hombre importante en mi vida. Y sé que no te puedo pedir nada y no puedo esperar nada de vos, pero no vuelvas con él. ¿Qué me estás pidiendo, Dolores? Bernarda, si vos podés ser feliz con Chichilo, déjame que yo intente serlo con Reinaldo. Por favor. ¿Lo vas a hacer? Por favor. ¿Hola? ¿Cómo está, escribana? ¿Otra vez usted? Sí, ¿la sorprende? Si no me dice ahora mismo quién es, voy a cortar. Usted no me conoce. Yo soy alguien muy bien informado. Y tengo muy claras las trastadas que se mandan mis enemigos. ¿Y yo soy su enemiga? De ninguna manera. Tengo muchos, pero usted no está en esa lista. En mi lista, el primer lugar lo ocupa una persona que usted y yo conocemos muy bien. El concejal Carreño. ¿Qué tiene que ver Carreño conmigo? ¿Con usted? No me tome por idiota, escribana. Sé perfectamente que la plata que le robaron a usted, usted se la había robado primero a él. Igualmente le aclaro que esos verdes que su marido tenía en la caja fuerte, guardándoselos a Carreño, formaban parte de una coima. Supongo que eso le va a tranquilizar un poco la conciencia, ¿o me equivoco? Yo no sé de qué me está hablando. ¿Ah, no? Bueno... Pero le aclaro que esa plata volvió a su dueño. Sí, sí, la tiene el concejal. Las dos personas que le robaron a usted trabajaban para él. Pero tengo una buena noticia. Se la pienso devolver a usted. ¿Qué le parece? ¿Usted me está diciendo que piensa darme los $500,000 solamente para vengarse de Carreño? Yo no necesito esa plata, escribana. Yo sé perfectamente, además, que usted se va a llevar bien lejos esa plata y que Carreño no la va a ver nunca más. ¿Sigue ahí, escribana? Sí. Pensando qué hombre bueno puede llegar a ser usted como para regalar $500,000. Bueno, sí, si quiere verlo así puede ser. Yo debo reconocer que usted se ganó en buena ley esa plata. Pero me divierte mucho pensar en cómo se va a retorcer Carreño cuando le vuelva a faltar ese dinero. Quiero conocerlo. Quiero encontrarme con usted. Tenga un poco de paciencia, escribana. Ya nos vamos a ver. Eso sí, de todo esto, ni una sola palabra a su galancito. Sí, el de los efectos especiales. No le digas nada de nuestras conversaciones, escribana. Uno nunca sabe dónde se esconde un traidor. ¿Traidor? ¿Por qué dice que Germán es un traidor? ¡Hola! ¡Hola! Tiempo para fugarse con él.
¿Podemos hablar? Por favor. ¿De qué quieres hablar? ¿De la madre de tu hijo? Yo sé, no me digas nada. No te pudiste aguantar y le contaste quién soy en realidad. Y ahora Mechita quiere que me entregues a la policía, ¿es eso? ¿Terminaste con la película? Por lo menos la mía es una película policial y no de terror como la tuya. Ya. No quiero pelear, quiero todo lo contrario. Estuve pensando que hay que hacer algo para suavizar las cosas mientras vos te quedes acá. Cada vez que te encontrás con Mecha es un escándalo, así que, no sé, estuve pensando en hacer algo. Me tengo que meter en el tacho de basura cada vez que viene. ¿Vas a seguir con esa actitud? Es que no sé cuál es la solución. ¿Le pediste a ella que no venga más? ¿Cómo le voy a pedir a la madre? Bueno, entonces, ¿cuál es la solución, mi amor? Estuve pensando que sería conveniente que te alquile algún departamento o algo para que vos te quedes. Pensé que me habías dicho que me podía quedar todo el tiempo que necesitara acá. ¿Sabes qué? No te preocupes, no entres en gastos. Me voy a ir de esta casa antes de que vos consigas algo para alquilarme. En un par de días me estoy yendo. Sos cabeza dura, ¿eh? Siempre fui cabeza dura, ¿sabes? Siempre fui cabeza dura. No sé qué te sorprende ahora. Es que evidentemente nunca llegaste a conocerme bien. ¿Y por qué no te querés ir del país? ¿Cuándo se llega a levantar? ¿Sabes el peligro que podemos correr? ¿Cómo gritas así por el portero eléctrico? Decime una cosa. ¿Vos te querés ir con la guita con otro? ¿Es eso? Mira, a mí no me importa correr ningún riesgo. Me interesa recuperar el medio palo verde. Y no digas estupideces, por favor. No son estupideces, pues yo no te entiendo. Primero decís, vasámonos ya. Y ahora estás dilatando la cosa. ¿Qué te pasa? No me pasa nada. Te dije que me voy, quiero recuperar la plata. Quiero irme con la plata. Yo no voy a pasar miseria del otro lado del mundo. Ten cuidado conmigo. Contame. Porque terminaron muy mal las personas que me quisieron engañar. ¿Está claro? Pero qué coincidencia. ¿Sabes qué? Los tipos que se hacen los gallitos y que me maltrataron también terminaron muy mal. Mi marido, por ejemplo. Adelante. Sí, venga, patrón, permiso. Sí, pasa. Tenés un minuto. Sí, sí. Venía a comunicarle que me he nevado de la casa. Ah, ¿volvés tarde? No. Me he nevado, señor patrón. Parto. Siéntate, por favor, Chichi. A ver. ¿Cómo es eso que te vas? Sí. Me he nevado en un torno, un ritorno. Sí. Restaurante, la más. Rosela. Esto es una herencia. Sí. Pero ella misma, por lo que dice acá. Sí, ya. Io venivo a parlare con voi e stavo per andare all'agenzia per andare a prendere, a pigliare il passaggio, il ticket. Ah. Bueno, te vas, pero volvés. No. A Napoli a vendere il restaurante e te traes unos euros fresquitos, me parece muy bien, Chichilo. No, non vendo niente, signor. Scusate, no? Non voglio vendere il ristorante, ma voglio mettere al frente un ristorante. Il ristorante è molto importante per me. ¿Vos me estás queriendo decir que te vas a ir y no vas a volver, Chichilo? Sí. Pero, después de tantos años. Signorino padrón, yo he soñado siempre con ritornare in Italia, alla terra d'uno, ¿no? Non è che tengo che rimproverare niente all'Argentina, nada de reprochar. Al contrario, mi ha aperto le braccia e io voglio tanto bene a questa terra. La terra d'uno è la terra d'uno, l'Italia è l'Italia. Sapete, uno tiene ganas di tornare a dove ci sono i suoi odori. A Napoli. Vedere Napoli e dopo morire. Chicos, yo te vamos a extrañar mucho, pero si es lo mejor para vos. Señor Lopato, vos no sabés
come io vi voglio bene a voi, alla Giuseppina, alla Lautaro, alla famiglia. Per me è troppo triste. A me se mi spacco il cuore. Una fiesta, vamos a hacer algo, una despedida, algo... No, que Norma cocina algo rico. No, vi prego, signorino, no, a me le cose di tanta gente, tanto no, non mi piace. Facciamo una cosa intima entro noi, un brindisi, perché a me la despedida mi mettono triste. Malas noticias, ¿no? Sí. Se complicó todo. A Karina le robaron la plata. ¿Cuándo? Hace un par de días, tipo se encapuchado, no sabe quién es, no sabe nada. ¿Y ahora qué vas a hacer? Rajarme. Me tengo que ir. Patricia ya se levanta y nos manda en cana, ¿entendés? Sí, ya. Eso lo tenés que hacer ahora mismo. Sí, quiero hacer eso, pero Karina no quiere mover sin la plata. Y encima de esto, me dejaron esto en el auto. No, esto es demasiado. Esta gente está detrás de ustedes, vos te das cuenta, ¿no? Sí, ya sé. Hay un tipo que está llamando a Karina diciendo que sabe dónde está la guita y que se lo va a decir. Es ridículo. Esto llegó muy lejos, Germán. Vos tenés que entregarte a la policía y declarar. Es la única opción que te queda, la única opción decente que te queda. No sé qué hacer, por ahí tenés razón, no sé, realmente no sé qué hacer. Assolutamente, signora, grazie. Una piccola domanda, signor. I posti, il lugar, lo sento, me lo da usted là, i numeri? Ah, bravo. Sì, non si preoccupi, io in poche ore passo a buscare i passaggi. Sì, signora. Ok, grazie. Arrivederci, sì. Passaggi? Chi viaja? E io. A dove? Ti ricordi che l'altro giorno ti dici che ricevi una lettera, una carta? Dall'Italia. La zia Filomena ha crepato. Se murió. La quería mucho, pobre. No, la verità, non la voleva bene. Sì, è una strega. Però, al zio Domenico sì, Domenico era brava persona. Però si vede che la zia mi voleva bene a me. Mi ha lasciato una Renzi. Renzi? Sì, in un ristorante a Napoli. Per me come un sogno, capito? Il ritornare alla patria è una cosa bella, no? Però vas? Y volvés? No. Come che no? No, vado. Te vas a quedare a vivere in Italia, Tano? No, Tano. Sì. No, Tano. Vos no te podés ir a vivere in Italia, Tano. Che dici? Estás loco, vos. Vos acá tenés tu familia es Bruno, es Josefina, es Lautaro. Yo te quiero como un tío, Tano, vos no te podés ir a ningún lado, ¿entendés? Olvídate de mis sentimientos, no importa, me voy a quedar sin chofer, sin autista. Caco, io a tutti li voglio bene, A un signorino padrone, a Giuseppina Lautaro, che viene a te. Io a te ti voglio tanto, ma tanto bene. Però devi pensare. La fortuna una volta sola ti colpì la porta e devi elegire. E quella è l'opportunità della tua vita, quella che hai aspettato sempre, il sogno. Se lo perdi. Disculpame, lo penso che sono un egoista del mercoledì. E l'unico che penso che ciò te lo estrañerò. Però ti entiendo. Mi cuesta. Pero te entiendo, ¿cómo no te voy a entender? Volver a tu patria, tu costumbre, qué sé yo.
Yo vivo en la misma ciudad y estoy desesperada por volver a mi barrio con mi papá, con mi hermano, con mis amigos. Io ti voglio. Tu sai una cosa, Caco? Tutti i giorni, tutti i giorni, io a San Gennaro le pido per te. Pero estás triste. No tenés cara de haber recibido una herencia. ¿Es algo más? Sì. Esta herencia me puede hacer perder a la donna della mia vita. Que se terminó todo, ¿entendés? Estoy... No. Muerto. No, no, eso ni lo digas. No, no, por nada del mundo, ni se te ocurra, ¿eh? Que es la verdad, tarde o temprano voy a perder todo, hasta mi libertad. No, no. A mí no me vas a perder nunca. Pase lo que pase, esté donde esté, yo voy a ser tu padre y vos vas a ser mi hijo. Me queda una última oportunidad. ¿Cuál? Intentar por última vez recuperar a Cachorro. Io so, la signora Bernarda a me mi vuol bene, capisci? Però si vede che todavía sta enganciata con questo dottore, questo pelato. Mira, al final la bruja cacciaccia risultò essere una come ombre. Uè, non parlare così della femmina della mia vita. Uè, paesano, disculpa, me excedí. Está bien. Ora, ¿para qué la metes a reinar nel medio? Non se supone che ellos habían peleado già hace rato. Sì, ma si vede che questo qua non si è arrendito. Ha voluto caricare, capisci? Fu a verla la signora Bernard, l'ha detto che se non si sposava con Is, si faceva un crisma, che non so, si faceva monaco, l'ha messo contro la spada e la parete. Reinaldo le dijo che si hacía monje si ella non si casava con él? Stiamo parlando della misma persona? Sì, stiamo parlando di Bernarda Esteves Álvarez, sí. Alias la innombrable, alias la che jamás en su vida tuvo novio, alias la tía B? La divina, l'ardente. La femmina che la tenga qua, proprio di indavella. Mannaggia la marosca, ti recontro in gualichorre che ti contra forte. Fortissimo. Bruno sabe che te vas. Sì? Se l'ho contato. E ti dice che mi tengo che ir. E quando te vas? Subito. Perché tengo una giornata, un'ora per l'erenza. È l'opportunità, capisci? È l'opportunità di stare un'altra volta in Napoli, di sentire cantare napoletana, di sentire le cose di una, capisci? Vedere il mare, tutto blu, e che sta bella. Torero. Ma la vita è così strana. Per una parte sto felice per questo, che perdo la femmina della mia vita. Ti pare? A me mi hablas di perdere l'amor della vita, ta. Che haces acá, Germán? Necesito hablar con vos. Dove, Caco? Está todo bien. ¿Entendés que quizás esta es la última oportunidad que tengamos de irnos juntos, no? Vos ya sabés lo que yo pienso con respecto a eso. No me voy a ninguna parte hasta que Patricia no se despierte y me diga lo que sabe. Por ahí no se despierta más, por favor. No podemos perder. No, me toques. ¿Ni siquiera te puedo tocar? No podés tocarme. ¿Qué pasa? ¿Volviste con Moravia? No volví con Bruno. No sé si se puede hacer con su novia. ¿Cómo? Sí, está repente... esperando un hijo de ese, así de repente. Ah, bueno, no lo sabía, perdón. Bueno, pero es así. Si no quiero me toques, es porque nosotros ya terminamos lo nuestro. Soy yo la que ya no siente nada por vos. Bruno no tiene nada que ver. Así de fácil. Fácil. No, de fácil no tuvo nada esta historia. Disculpame, pero me toques.
hago? ¿Cómo le digo a los chicos que me enamoré de Chichilo? ¿Qué hago? ¿Los reúno a los tres? ¿Los agarro por separado? ¿Cómo será más fácil? ¡Ay, qué lindo es el Mediterráneo! Con ese color que tiene el agua, esas playas. Y esos hombres, todos bronceados. ¡Ay, bueno, basta, basta, Bernarda! Al final, ¿qué cosa? Como la gata Flora. Uno quiere las cosas cuando no las puede tener. ¿Sabes dónde puedes meter tus marcadores? ¿Qué hago? ¿Les digo o no les digo? Yo también lo necesitaba para mi colegio, ¿sabes? Estoy harta de vos, estoy harta de tu cara, estoy harta de tu cuerpo, estoy harta de vos. Me cansaste. No me apretás nunca nada, ¿viste? Para un poquito, somos hermanos. Bueno, ¿vos tenés marcadores o no? ¿Qué te...? Tía. ¿Qué? Te quedaste colgada, tía. ¿Dónde? No. ¿Qué? No, no, no. ¿Por qué? ¿Qué te...? No, estaba... me acabo de acordar que cumpleaños una amiga y no la llamé por teléfono. Ya vengo. Ay, Dios mío. Esta mujer está cada vez más loca, pobre. Más loca que vos, no creo. Sí. ¿Y cómo te fue con la escribana? Está como loca, desesperada por saber dónde está la guita. Sí, me imagino. Y además me quiere conocer. Wow. Bueno, yo te cuento que recién me encontré con Germán. ¿Dónde? En la puerta de la casa de los Moravia. Volvió a insistir con que me vaya con él. Dice que es nuestra última oportunidad. Eso es bueno, eso es bueno. Se siente acorralado. Sí, está desesperado. Estoy segura de que leyó el anónimo. Vamos a comprobarlo. Pásame el teléfono. Le vamos a hacer un llamadito. Bloqueada la llamada, porque si no... Chorra. Trabajé muchos años de esto. Así que... Hola. ¿Hola? ¿Quién habla? ¿Recibiste mi cartita? ¿Quién sos? Un buen amigo. Decime quién sos, entonces. No importa quién soy. Lo que importa es que sé dónde está la plata que se le perdieron a vos y a tu amiga. A ver, ¿y por qué no vas a buscarla vos, la plata, si ya lo sabes? Porque no me importa la plata. Perdón, además, ¿quién te dijo que tengo que ir a buscarla? Capaz que la tengo yo. Sí, claro, y me la querías regalar a mí, ¿no? No, no es un regalo. Es una venganza. ¿Una venganza contra quién? Contra tu noviecita. La turra esa me hizo muchas, pero muchas. A ver, yo te tengo que creer que vos tenés medio palo verde para tirar a la basura solo por venganza. Créeme, porque es así. ¿Y qué clase de venganza es que yo me quede con la guita? La guita te la voy a dar a vos, pero delante de ella. Quiero ver su cara cuando se le fuma toda esa guita a manos de un amigo. Y suponiendo que vos estás diciendo la verdad, ¿se puede saber qué fue lo que ella te hizo a vos? Bueno, te imaginás que si no me importa mucho medio palo verde es porque hay mucha guita en juego. Guita que desapareció de un día para otro junto con unas empresas fantasma. ¿Sabes qué? No te creo nada. Y haces mal. Vos no sabés de lo que soy capaz de hacer. No soy nada improvisado, Germán. Sé todo sobre tu vida. ¿Todo? No. Nadie sabe todo de nadie. ¿Sabes qué? Vos no te podés perder esta oportunidad. Tenés que tener en cuenta que la escribana piensa fugarse con toda la plata y dejarte de garpe. Pensalo. Mira, si vos querés que yo te crea, dame alguna prueba. ¿Una prueba de qué? ¿De qué me conoces tanto? Mira, si no me das alguna prueba, no te doy más bola, porque no te creo absolutamente nada. Yo te voy a dar una prueba. ¿De qué prueba estás hablando? De que lo conozco. ¿Y cómo vamos a hacer? No sé, no tengo idea. Soy yo. ¿Cómo? La prueba que le vamos a dar a Germán voy a hacer yo.